Pero reunir a cuatro instituciones de la traumatología, ¿dónde las vamos a ver? En un congreso de UAFI, de la Fundación del Atlético de Madrid y del Comité Olímpico Español. No se me ocurre ningún otro lugar. Miren, de izquierda a derecha, doctor Vilarrubias, José María Vilarrubias, don Pedro Guillén, don Ramón Cugat y el doctor Ripoll. Madre mía, que vaya, vaya cuarteto. Vaya, vaya póker, si no hace falta... No hace falta que les diga, lo voy a leer, que el doctor Pedro Guillén es presidente de Clínica Centro, que el doctor Ramón Cugat es presidente de la Fundación García Cugat, entre otras muchas cosas, esto es mínimo, ¿eh? El doctor Pedro Luis Ripoll es director de Ripoll y de Prado, que es un centro de excelencia FIFA, y el doctor José María Vilarrubias, pues uno de los cracks de la cirugía ortopédica, traumatología, inauguró muchos centros de jubilado también, pero bueno, hay que llegar a ser jubilado. Y, por supuesto, el doctor José Pérez, es presidente de OAFI y de AECOSAR. Nos lo vamos a pasar bien, vamos a hacer un recorrido por la traumatología del deporte, qué nos espera y, sobre todo, qué han hecho estas cuatro eminencias para llegar a donde estamos, doctor, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Yo sabes que estaba pensando que hablen ellos, porque esto es como la legión, que vayan a su ritmo, porque, vamos, José María, vete preparando que mejor me voy corriendo y te quedas tú. O sea, lo digo porque, bueno... No sabemos lo que vamos a hacer porque teníamos un guión, pero ya nos lo han cambiado 5 veces, o sea que, no. Bueno, lo primero, a ver, doctor Vilarrubias, oye, agradecerte que hayas venido. El doctor Vilarrubias, para los más jóvenes, yo lo conozco hace bastantes años y es un gran traumatólogo, gran médico y una gran persona. De hecho, los cuatro tienen el mismo perfil, grandes traumatólogos, grandes médicos y grandes personas, ¿no? Doctor Vilarrubias, si os suena la clínica de Xeus, ¿vale? Doctor Vilarrubias y él y el José María de Xeus fueron los fundadores y crearon la clínica de Xeus. Y yo recuerdo cuando acabé la carrera, pues que la clínica de Xeus tenían dos grandes departamentos, que era la ginecología y obstetricia, liderada por José María de Xeus, que fue el primero que hizo el trasplante, la inseminación artificial a nivel mundial, y después el equipo del doctor Vilarrubias. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo lo que digo, José María? Tú hablas ya de la prehistoria, Y muchas cosas y muchas anécdotas que tenemos con él. Pero bueno, ha costado porque queríamos que, ya el año pasado queríamos que viniera, pero bueno, pues el doctor Villalón y yo somos muy, muy, muy de esto y al final hemos conseguido. O sea, gracias por estar aquí. Gracias, doctor Pedro Guillén, bueno, ¿qué voy a decir? Otro gran traumatólogo, otro gran amigo personal, otra gran persona. El doctor Guillén, pues también con otro Villalón, lo ves a las 2, a las 3 de la mañana que va a haber un paciente, ¿no? Que esto ya se ha perdido, porque los médicos nos enseñaron cuando operas un paciente, pues a pasarlo a ver en el hospital. Hoy en día, pues te pasa al residente o al de urgencias, ¿no? Bueno, pues el doctor Guillén va a ver a los pacientes por la noche, está por ellos, le gusta la investigación mucho y bueno, no sé qué decir, un 10, igual que el doctor Vilarrubias. Doctor Cugat, idem e adem idem, que en latín significa lo mismo, la misma, lo mismo, ¿no? O sea, otro gran traumatólogo, un gran innovador en muchos aspectos, con la Fundación Cugat, que tuve el honor de ser el primer presidente de la Fundación García Cugat, o sea que fue un gran honor, con un gran equipo que tiene allí, como hemos visto con el doctor Sijas esta mañana, que nos ha hecho una masterclass de ligamento cruzado anterior, ¿no? Entonces, Ramón, gracias por estar aquí. Bueno, doctor Ripoll, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? ¿Qué voy a decir? O sea, igual. Pero fijaros que, dijéramos, todas las personas que vienen al congreso que organizamos, el Atlético de Madrid, el Comité Olímpico Español y la UAFI, dejan su actividad, porque vienen aquí y no cobran, o se lo hacen totalmente altruista. Ellos y los que han venido ayer, los que han venido esta mañana. O sea, que darles las gracias a todas las doctoras y doctores y fisios y deportistas y bueno, no, y enfermeras, en fin, todas las personas que vienen, porque lo que hacen es aportar, dijéramos a nosotros, nos aportan que de forma altruista vienen aquí y dejan su tiempo, teniendo en cuenta que son operadores, cirujanos, que dejan su consulta, las pobres secretarias pues tienen que programar las consultas, ¿no? Y sin embargo vienen aquí pues para estar con nosotros. Por lo tanto, yo lo que diría es un gran aplauso para todos por estar aquí ya. Bueno, yo habíamos preparado unas preguntas, sé que algunas hay presentaciones. Entonces, la primera pregunta que os hago, y a ver qué opináis, y después ya haremos, hay también alguna presentación. Y después pues ya iremos hablando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento actual para las lesiones osteocondrales en deportistas?
entendiendo que cada paciente es diferente y que no se debería generalizar. ¿Qué opináis? Esto es una pregunta. ¿De qué articulación? Es verdad. No es lo mismo. Vamos a poner rodilla, venga, rodilla. Un hombro que se descarga que una rodilla que se encarga. Exacto. Bueno, pues venga, empieza, José María. Bueno, yo ya soy viejo, yo es prehistoria, empiecen los jóvenes. Bueno, estás más al día. Bueno, pues venga, Pedro. Bueno, las fracturas osteocondrales es una tragedia, porque se lesiona una estructura que es blanco. El cartílago es un tejido blanco. Hay dos tejidos blancos en la rodilla, que es el menisco y el cartílago. Y es blanco porque no tiene sangre. Los que tienen sangre tienen otro color. Y si no tienen sangre, ¿qué pasa? Pues si no tienen sangre, no tienen vasos, pues inmunológicamente es un tejido muy privilegiado para poder hacer con él cosas, pero él no se va a reparar. Quiero una cosa, no es lo mismo reparar que regenerar. Vamos a ver. Si alguno de nosotros hemos sido operado de aquí y nos miramos, tenemos una cicatriz. Eso es una reparación. Pero no es piel. La piel no se regenera. ¿Qué vale la cicatriz? Bien, pero no se regenera. Es una reparación. Sin embargo, si yo tengo una fractura de un hueso, se forma hueso. Ay de mí si no se formara hueso. Eso es regeneración, como ocurre en el hígado y ocurre también en la córnea. Ya no hay más tejidos. Hay quien habla de las uñas, del pelo y demás. Es decir, estamos hablando de una estructura rota que no va a tener capacidad de reparación. Por tanto, y va a tener, como es una fractura osteocondral, tiene sangre. Yo digo siempre a los jóvenes, pincha la rodilla. Te va a informar más la rodilla inflamada si tiene sangre que si haces un análisis de sangre o orina, que no sirve de nada. Y si tiene sangre y tú centrifugas esa sangre y sale un alograso, tiene una fractura. Es decir, llegas ya hasta determinar que es una fractura o una lesión de un ligamento aislado, sin necesidad de medio diagnóstico más que esto. Es decir, tiene una fractura osteocondral, es hueso, es cartílago, es zona sangrante, tiene un hemartros y tiene un bloqueo, porque bloquea la rodilla en general, y es un cuadro agudo. Esa es la osteocondral. Si quieres, planteamos eso y luego en la segunda parte hablamos del tratamiento. Muy bien. El diagnóstico se hace siempre por aspirar el contenido. El hematí es un huésped no habitual en una articulación. Las articulaciones no tienen sangre. Si la tienes, es una patología, como puede ser la sinovitis velloso nodular. Y luego, además, el diagnóstico exacto siempre se hace con una resonancia magnética. Más que el TAC y más que la eco. Yo quiero la eco, pero no tiene nada que ver como diagnóstico en la resonancia magnética. Y con eso llegas tú al diagnóstico de esto. Eso como pauta general y luego podemos hablar del tratamiento. Muy bien, doctor Guillén. Ramón. Doctor Cugat. Bueno, me parece que lo ha explicado muy bien. El cartílago pues es aneural, también, por eso no hay dolor, no tiene linfáticos, no tiene arterias, no tiene venas. Lógicamente, cuando no hay estas sustancias que corren por nuestra sangre, normalmente pues no hay una regeneración. De aquí que hace ya 200 años que se dijo cuando un cartílago se lesiona, nunca más no se puede regenerar, que es la diferencia que nos estaba diciendo, una cicatriz o un tejido regenerado, que es aquel que histológicamente es igual que era antes y que la función desempeñada ahora era la misma que antes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, el diagnóstico, yo creo, al 100%, lo que dice el maestro, va a misa. Muy bien, doctor Cugat. Doctor Ripoll, tenías una presentación al respecto, ¿no? Como pues no tengo tanta capacidad de retener ideas como estos señores, las tengo aquí para que no se me... Decía el año pasado el doctor Ripoll que hablar detrás del doctor Guillén es como torear detrás de Manolete. Sí, sí. Bueno, y Vilarrubias, ¿eh? Y de Vilarrubias. A ver, lo que pasa es que Vilarrubias no ha hablado todavía, porque ha dejado a los jóvenes primero. Voy yo. Bueno, luego va. Dos
personas están aquí en esta mesa, tres con Ramón, pero dos muy importantes que han sido para nosotros unos maestros en la más gran extensión de la palabra, porque han sido maestros como personas, ¿dónde le he de dar, oye? Sí. Y también como cirujanos, ¿eh? José María y Pedro nos han tapado la gran mayoría de nuestros fracasos a lo largo de todos estos años y se han comportado con nosotros como unos auténticos, pues eso, padres. ¿Podemos ver la primera? Lesiones en deportistas. Pues hay una serie de condiciones generales que hay que tener en cuenta para tratar una lesión del cartílago articular. Una lesión del cartílago articular no es algo que aparezca como por arte de magia, sino que suele tener una causa. Para empezar, que se me vea venir, tengo que decir que yo, ¿dónde le da? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí. Aquí. Bien. Existen unas condiciones generales del deportista que vamos a tratar, como es el peso, como es la edad, como son las patologías concomitantes, incluso operaciones anteriores que pueda haber tenido este deportista. Ya digo que para nosotros la lesión condral como un ente aislado no existe. Existe también el nivel de actividad, a qué tipo de deporte se dedica, cuál es su nivel actual. Y existe algo que se lo vemos a José María Vilarrubias y que yo todavía no he conseguido entender del todo bien. El eje. El eje del miembro inferior sobre el cual José María lleva predicando muchas veces en desierto a lo largo de los últimos 30 o 35 años es el santo grial, es el nudo gordiano que marca todos los tratamientos que se pueden hacer en una rodilla. Y unido al eje, claro, el grado de osteoartritis. Si una rodilla tiene un genuvaro con un grado de osteoartritis, nada de lo que se diga para esta rodilla puede ser útil para una que sí tenga eje y que sí tenga un índice de osteoartritis bajo. Y también los procedimientos anteriores, no olvidemos esto, porque muchísimas de las técnicas que nosotros vamos a hacer, si previamente se ha hecho una microfractura o previamente se ha hecho una mosaicoplastia, muchas de las técnicas que habitualmente manejamos tenemos que buscar una alternativa. Aquí hay alguien que te está boicoteando, ¿eh? Que no quiere está... que yo diga lo del eje, José María. Y tenemos una serie de cuadros que son conocidos por todos nosotros, donde vienen en función del tamaño de la lesión las diferentes técnicas que podemos hacer y que están aceptadas por la literatura médica. Yo este cuadro lo pongo solo para una cosa. Nosotros estamos ahora muy, pero que muy, en lo de los a los injertos frescos. ¿Por qué? Porque es un cartílago que la literatura médica informa muy bien y que rememora al que habéis hecho vosotros 40.224 veces de injerto en marquetería, y que puede sustituir una zona dañada del cartílago por un injerto que puede tener la oportunidad, como dicen en Argentina, que puede tener chance de aguantar los próximos años desde el punto de vista biomecánico, que es de lo que hablaremos actualmente. Así que esto está ya en la literatura médica estipulado, que ha de hacerse en cada tamaño, y nosotros ahora, esto lo he puesto, porque estamos mucho en lo de a lo injerto fresco, que es una solución relativamente sencilla, que incluso puede hacerse por técnicas mínimamente invasivas. Pero como principio general, los deportistas profesionales, y aquí tengo testigos que puedan negarlo si lo consideran conveniente, lo que quieren son procedimientos de rápida recuperación. A un deportista profesional no le vengas con que, mira, te voy a hacer esto porque te va a durar más de 5 años o más de 7. Porque dice, mire, como dijo, me dijo a mí uno, dice, cuando termine me pone usted una de oro, ¿eh? Pero ahora yo lo que necesito es jugar el año que viene. Entonces, muchas veces en los deportistas profesionales nos vemos obligados de alguna manera a hacer procedimientos
que en una persona normal no haríamos por los factores socioeconómicos profesionales que influyen en estos señores. Así que, tener en cuenta las condiciones del sujeto para tratar a un deportista, las condiciones de carácter general, especialmente el eje y el grado de gonartrosis, y nosotros estamos ahora mucho, dicho sea esto de forma anecdótica, porque nosotros hagamos tampoco tiene tanta importancia, en los a los injertos frescos, y los deportistas nos suelen exigir rápidas recuperaciones. Esto es un poco las ideas que nosotros tenemos en esta primera pregunta. Ahora me toca a mí, ¿no? Sí. A ver, nos centramos en la rodilla. Nos olvidamos de lo demás. En la rodilla del deportista. Pues sabéis que hay el codo del tenista, el hombro del golfista, que no es el golfo, esto es otra cosa. Estos son los del PSOE, estos son los golfos. Tengo que decir, etcétera. Entonces, nos centramos en la rodilla. Las lesiones a nivel del cartílago de la rodilla, en mi humilde experiencia, yo ya paso los 80, ya puedo decir tonterías, es que una cosa es la lesión del cartílago por patología, por ejemplo, no traumática, artritis reumatoidea, artritis psoriásica, artritis séptica, úrica, etcétera, etcétera, etcétera. Este va, no tiene que ver con el deporte. Después hay las fracturas que brillantemente Pedro Guillén, como siempre, lo ha explicado, las fracturas osteocondrales, que son accidentes del deporte, excepto la osteocondritis disecante, que esta es una cosa que hablaremos mañana si os quiere. Y en tercer lugar, y aquí está el caballo de batalla, las lesiones degenerativas del cartílago. Teniendo en cuenta que, como también han dicho ellos, el cartílago no duele. Es igual que la resonancia, lo que diga, el cartílago no duele. ¿Qué es lo que duele? La estasis venosa que queda subcondral debajo del hueso. Entonces, si ustedes, casi todos tienen carnet, yo ya me lo han sacado. Hace 3 meses el carnet de conducir me han sacado porque por poco rompo la máquina aquella que te hacen renovar el carnet. Pues, si todos, casi todos, si vosotros veis un coche, los neumáticos, y veis un neumático que está más gastado una parte que la otra, no es que el caucho esté enfermo. Coño, es que han metido mal la rueda, que está torcida. Es inútil, en mi experiencia. Y cuando digo esto, en mi servicio, hablo de centenares. 3 tesis doctorales no hechas en servicios y por médicos de fuera. De que es inútil reparar una lesión cartilaginosa del cartílago sin que se corrija el eje. Si yo tengo una lesión aquí, y los futbolistas casi todos van así, ¿verdad o no? Hay muy pocos. Yo recuerdo Garrincha, que era brasileño, aquí vi una doctora brasileña, que era lo único que yo había conocido, que era así, tenía un genu barro y un genu valgo. Después del Real Madrid, que yo lo operé precisamente, y siguió jugando Gregorio Benito, que se tenía el genu valgo, de 2 osteotomías, y fue 12 años más futbolista. Y Isidro San José, que también lleva una osteotomía de apertura, y jugó 10 o 12 años más. Si yo no arreglo la mecánica donde apoya este cartílago, es inútil. Entonces, para ello, yo abogo, y la experiencia me lo demuestra, que hay una pequeña operación que consiste en un cortecito aquí, se pone la sierra, sacas una pequeña cuña, enderezas el eje y luego hazle el trasplante, lo que quieras. Pero primero, por favor, antes de tratar un paciente, y este es el drama del futuro que yo veo, el futuro es trágico, es trágico. Nos diagnosticará la inteligencia artificial y nos operará un robot. Sí, y aquí la hemos jodido. Seguro. Porque si la inteligencia artificial, por ejemplo, a mí me dice que soy feo, coño, me opera la cara y a mí lo que me duele la rodilla, ¿no? ¿Me explico? Y el robot ya me da, ¿no? Pues quiero decir, hay que, por favor, desnudar al paciente. No es pecado, ni es machista, ni levinista, ni como se diga. Hay que desnudarlo. Ponerlo así. Tumbarlo. Tocarlo. El ligamento con lo anterior, ¿para qué coño quiere una resonancia magnética? Si solamente el test de Langman es coger la rodilla y hacer así.
Mira cómo baila. ¿Por qué? Vamos a estar operando resonancias que dicen que el cruzado está roto y el tío está jugando. Alex Sanco, de Barcelona, jugó toda su vida con los cruzados rotos. Nunca se tuvo que operar. Hoy en día le hubiese hecho la resonancia y todos a operarlo ya, pobre hombre. Y no hubiese sido Alex Sanco. Es decir, es así el cruzado. Ver si tiene un genuvaros, ponerlo. Ponga los pies juntos. Por aquí pasa el tren, no como estos de Asturias, que no pasa por el túnel, no. Aquí pasa el tren, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es importante, que no lo hagáis al asturiano, o sea, ponerlo bien. O si es así, pues yo lo hago. Deportistas así hay pocos, ¿eh? Entonces, desnudarlo, tocarlo y dejaros de resonancias. También, porque ahora me duele el hombro, resonancia, artroscopia y ya está. Era un momento, coño, que venía porque me duele el tobillo. Es así. Hay una... No se hacen radiografías ya. Lo mejor para ver el eje de una lesión de cartílago es hacer una radiografía de pie. Otra parida. Nuestros queridos radiólogos, ¿cómo pasamos el día? La mayoría de veces estamos de pie. En la cama a nadie le duele la artrosis de rodilla. Ahora andando, yo, ay, levantando, joder, ¿eh? Subo una puesta, una, bajo las escaleras. Te tumban en la camilla. La camilla de la rodilla siempre está bien. Coño, hacérsela de carga. Es como andamos. La radiación carga. Otra en posición de fija, sí. Para entonces ver exactamente cuánto queda de cartílago. Esto vale 3 euros, ¿eh? 3 euros. Desnudar. Es primero escucharlo, desnudarlo, explorarlo. Y una radiografía para ver el morfotipo. Y hay 3 radiografías. En semiflexión, la axial y la proyección de fija. Así de fácil. Después háganle el TAC, la resonancia, la gammagrafía, la Biblia en verso, toquen el violín, lo que quieran. Pero oye, primero visítenlo, escúchenlo y tóquenlo. Y entonces, si tenemos determinado el morfotipo, para adelante, corrija el morfotipo, yo voy un poco al extremo, ¿eh? Pues para que haya guerra. Y entonces ya me parece muy bien, yo he sido uno de los padres de los trasplantes osteocondrales. El primer banco de huesos que fue en España fue el primer instituto universitario de SEUS. Y hemos estado haciendo y hacemos. Pero sobre todo, piensen dónde actúan los jóvenes. No es lo mismo tratar un genuvaro, una rehabilitación. En una rehabilitación del genuvaro, operado menisco de lo que quieran, hay que potenciar el beque externo, que es el único que aguantará contra el genuvaro, que aguanta la rodilla. Es inútil hacer vasto interno solamente. En un genuvaro, un tío operado a menisco con una pequeña lesión condral. Déjenlo al vasto interno. Ya lo harán luego. Potencien todo lo beque externo. Porque este tirante es el que va a aguantar la rodilla. El otro lo que va a hacer es meterla más para adentro. Cuando tengan un buen obenque, háganle lo que quieran al vasto interno. Pero no todos el vasto interno. Piensen en la biomecánica. Y esto ya con la inteligencia artificial, esto se va a ir al carajo todo. O sea, entonces yo, antes de morir, me recuerden esto. Escucharlo, desnudarlo, explorarlo y radiografías. Determinación, estoy hablando de rodilla, ¿eh? Determinación del morfotipo. Y a partir de aquí, lo que quieran. Papá, esta profesión, me voy, ¿no? Me echas. Del masterclass. He disfrutado masterclass hasta yo. Coño. Doctor Guillén. El profesor Pedro Guillén dice que hasta ya lo ha disfrutado. Bueno, él ha dicho que si tú tienes una hiperpresión en un compartimento por un valgo que se ha comido el cartílago, normoalinea y luego pon lo que quieras, porque si se ha comido el cartílago con el que nació, que era el mejor del mundo, claro, se va a comer todo lo que tú le pongas. Punto y aparte. Sí, señor. Mira, yo voy a llevar solo a repetir unas... esta mañana, este es un caso dramático. Mirad lo que le pasó a este chico. Se fracturó y se bloqueó la rótula, se puso de pie la rótula. Él se tiró y
esa foto que además me la dieron, eso es una foto, bueno, el cuerpo libre en el que está, bien, son cuerpos libres. Entonces, no quiero entender. En este de la izquierda, en el que yo estoy midiendo, me faltan capas de cartílago. Ahí donde la investigación va a tener mucha importancia, porque yo voy a reparar el cartílago dañado. Pero en aquel que ya no hay nada, ahí no falta más que la prótesis en su día. No creo. Pero donde tú tienes capas de cartílago, puedes. Estos son cuerpos libres que han hecho muchas técnicas, pero ahí no quiero yo llegar. Esa es una lesión, caso uno. Este es un chico, futbolista, rodilla izquierda, primer tiempo artroscópico, segundo implantamos el cartílago y luego vuelta a la competición. Como se ve, el fragmento está en la cara externa de la rodilla, se ha desprendido por un traumatismo. Ahí están las técnicas que se hizo este chico, se le implantó cartílago. Era lesión condral, no osteocondral, que es donde tiene indicación mejor, y luego este chico se fue al fútbol. La dos, mujer de 22 años, también deportista, la rodilla no dominante, que no es lo mismo la dominante que la no dominante. La no dominante es muy problemática porque sobre ella va basculando y la otra puede estar en el aire haciendo florituras. Hay esa lesión y fíjense la lesión tan importante. Cuando una lesión osteocondral es de tiempo corto, debe reponerse en su sitio, como ocurrió en este chico. Si están interesados, yo les puedo dar un trabajo que publicamos en la revista Cartilage, que era cuánto tiempo vive un cuerpo libre en una rodilla para poder usarlo. Es decir, la viabilidad de los fragmentos sueltos dentro de la rodilla. Y entonces hicimos un estudio, como tenemos una sala blanca muy interesante, que era, cogíamos fragmentos y los poníamos, y de ese mismo enfermo tomábamos una zona sana y ese fragmento, y veían que cuando tenía más de 3 meses el fragmento suelto, el cartílago parecía igual. Pero en la sala blanca nunca se regeneraba o se multiplicaban las células del cuerpo libre. Y sin embargo, de lo que era la zona sana, sí. Por tanto, tú vas a fallar si repones eso de 3 a 4 meses. No tenemos la fecha exacta. Pero el trabajo fue reponlo en el momento en que es, pero no te esperes a los 8 meses, porque entonces ya la viabilidad. Igualmente nos ocurrió, aunque funcionan muy bien, los injertos osteocondrales o incluso tomábamos nosotros el cartílago de esa superficie, lo damos a cultivar y dicen, Pedro, no se cultiva. Digo, pero si está fenomenal. Bueno, está funcionante, que es lo que tú buscas, pero sin embargo no se divide como el otro. Ese trabajo es muy interesante porque confirma que tú hazlo pronto, no te esperes mucho. Y este es el resultado. Gracias, yo lo tengo. ¿Lo tienes? Bueno, entonces, ha cambiado mucho. Y este otro hombre de otra fractura y se resolvió. Pero quiero mostrar esto con muchas dudas que ya quiero que veáis lo que nos ocurrió. Este chico es un tobillo. Tiene esguinces de repetición y tiene una lesión condral con un quiste subcondral en el cuadrante superoexterno. El cuadrante superoexterno es postraumático y el superointerno es osteocondritis disecante en general. No hay nunca, es decir, es verdad siempre, pero cuando tú ves una lesión en el superoexterno, piensa que hay un micromovimiento en la articulación que puede causar esto. En este chico es un atleta de élite, como ahora veréis, y tiene esto. El diagnóstico que se le llega es que tiene un esguince crónico del ligamento lateral externo y se hizo entonces esta técnica, que yo no sé si voy a poderla poner en marcha, que es... Sí. ¿Se puede poner en marcha? Sí, que es... tomar el ligamento y fijarlo en la cara anterointerna del maleolo externo.
Es decir, por vía artroscópica, como vais a ver. Y se le fijó, ahí entramos, estamos limpiando la zona. ¿Qué ha pasado? Déjalo. Bien. Sigue, comemos la zona y entonces llegamos a encontrar eso. Y hemos hecho, ven allí el agujero, tomamos el ligamento lateral externo, traccionamos de él y vaya a ver una cosa, como yo lo he repuesto en su sitio el ligamento lateral externo. Ahora lo veremos en ciudad. Y lo hemos fijado con un tornillo biodegradable. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente, que no sé si hicimos bien o mal, pero ahora verás. Este chico, atleta de élite, se fija allí y ahora tiramos del hilo y mira cómo va. Va hasta que llega al sitio y tú lo sujetas con un punto por fuera. Bueno, este pasa a lo siguiente. Este le hemos resuelto la inestabilidad. Es decir, hoy en día la inestabilidad crónica del tobillo condiciona estas lesiones osteocondrales. Queda una placa ahí, queda una foto. Y entonces, ahí está, sí. Y entonces, miren lo que ha ocurrido. Le tomamos cartílago para cultivarlo y ponerlo ahí, pero nos pareció tan bien como había quedado que no le pusimos el injerto, sino que esperamos. Y quiero que veáis la evolución de esa lesión una vez que corregimos el micromovimiento que estaba teniendo ese tobillo por la incompetencia del ligamento peroneo, anterior. Bueno, pues no le hemos puesto el cultivo, pero es que este chico se ha recuperado casi entero, fíjate, un año después. No le hicimos nada en la zona dañada. No hemos hecho más que corregir que no haya micotrauma. Y pon la siguiente. Este chico es un atleta y está haciendo eso. Es decir, yo tomé el cartílago, Ramón, para ponérselo. Pero me quedó tan a gusto que... Y fue evolucionando tan bien que no se lo he puesto. Y al corregir el microtrauma que producía un movimiento de flexo, extensión y varo valgo que condicionaba la lesión, se ha recuperado. Es un caso curioso porque a todo el mundo le hubiera dicho, yo relleno esto de cartílago o demás. No se ha rellenado y fíjate cómo al normalinear el tobillo, etcétera, se ha corregido. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo, ¿no? Yo creo que es lo mismo que José María nos decía. El eje es muy importante. Si vas a luchar contra el eje, aquí ya puedes poner lo que quieras, que se va a desgastar todo. Es curioso que el siglo pasado cayó en mis manos una revista japonesa. Yo era miembro de la japonesa, pero no sabía japonés y tenía muchos problemas, pero a veces había algunas traducciones. Y una de ellas, curiosamente, hablaban de lo que hablaba José María. Estoy hablando de unos 40 años bien. Y cuando había un gen ovaro, hacían la osteotomía, como José María ha dicho, y al cabo de un año hacían una visión artroscópica y realmente veían que el dolor se había ido en un gran porcentaje, no en todos por descontado, pero que había nacido como un fibrocartílago que les parecía, les simulaba el cartílago al quitarle la presión. Esto es lo que José María nos estaba diciendo del normoeje de la rodilla, centro de la cabeza femoral, centro de las espinas y centro de astrágalo en la visión anteroposterior en carga, la telemétrica en carga. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Tengo que decir que he oído a José María desde hace al menos 35 o 40 años predicar esta doctrina de que los ejes son la condición sine qua non para iniciar cualquier acción sobre la rodilla. Tengo que decir también la confianza que nos une, que estaban a punto de ponerte un mote ya, José María, porque era una cosa que tú decías, pero que la gente, por las dificultades de la técnica y por muchas otras cosas, muchas veces decía, ¡qué exageración, tío! Cuando los franceses abrazaron esta doctrina, la cosa ya cambió.
porque parece que tiene que venir de fuera. Pero hoy hay un revival de las osteotomías. Se están volviendo a hacer muchísimas osteotomías asociadas o no a procedimientos de trasplante meniscal, a procedimientos de mosaico, a muchos procedimientos porque se sabe. Yo tengo en el servicio una persona que, se dice en lenguaje castellano, es una expresión, ahorcó la sotana, ¿no? Y tiene algunas expresiones eclesiásticas, ¿no? El pobre aún tiene sus cosas, ¿no? Y entonces él, cuando trae la proyección en bipedestación de la rodilla, o más concretamente, como tú muy bien has insinuado, la proyección de Schuss, que adelanta un poco qué va a pasar en esta rodilla, me dice siempre, doctor, este es el sacramento de nuestra fe. Sí, señor. Y efectivamente, este es el sacramento de nuestra fe, el eje de la rodilla. Y voy a introducir un tema, porque las rodillas tienen dos nicotinas, una la pérdida de eje, pero luego también exploramos la inestabilidad, que yo me acuerdo que de Jour nos echaba de la sala si mirábamos la resonancia para diagnosticar un ligamento, pero nos echaba a cajas destempladas, como aquel que nos llevaba los castellanos, tal, nos echaba allá. La inestabilidad, creo que en los tiempos que vienen tenemos que explorarla en estático, tal como la hacemos ahora. Pero con la tecnología que hoy vamos teniendo, y digo vamos teniendo, porque todavía no está madura, creo yo, esta tecnología, hay que explorarla también en dinámico. Es decir, hay que hacer un menú de las exigencias biomecánicas a las cuales este señor va a someter su rodilla y mediante un sistema que nosotros hemos empezado a desarrollar con el Instituto Ortopédico Riccioli, ver hasta qué punto esa rodilla es inestable de forma objetiva y hasta qué punto esa rodilla, por ejemplo, es tributaria o no de una plastia externa, si tiene una subluxación externa. Esto se puede ver en estático, ya sería bastante, ¿eh? No reniego yo de la exploración en la camilla, todo lo contrario, soy un absoluto devoto de esto, ¿eh? Pero también es verdad que en los tiempos que vienen debemos de ir introduciendo el concepto del menú biomecánico que cada rodilla va a tener. ¿A qué exigencias le va a someter usted esta rodilla? Porque no es lo mismo. O sea, ¿quién? Uno del Atlético de Madrid que sea un buen futbolista, ¿eh? Y que una persona que es recreacional. No es lo mismo una mujer que un hombre. No es lo mismo la rotación, el componente rotacional externo descarado, que un componente rotacional más discreto. En función de eso diría que eje, proyección de embipedestación y de Schuss, eso creo que es algo muy importante por lo cual ha merecido ya venir aquí esta tarde. Y segundo, yo introduciría modestamente el tema de las exploraciones ligamentosas de las articulaciones en dinámico, con un menú de exigencias para cada persona. Doctor, tengo que volver a Barcelona y me han de pagar el viaje de vuelta. Entonces tengo que introducir algo. En el postoperatorio sonará a esto del viaje, pero es cierto, les aconsejo, y así hace desde más de 40 años, un tratamiento intraarticular después de la osteotomía de ácido hialurónico. Es ideal. Y con esto me pagas el billete de vuelta a Barcelona. Bien, a mí, como estamos en un sitio de debate, si hay alguno es traumatólogo en el hospital, dime si has visto una osteotomía de tibia en el último año. No hay. ¿Qué significa eso? Mira, querido José María, no se hacen osteotomías. Yo sé, es un drama. Escúchame, no se hacen osteotomías. Bueno, pero escúchame una cosa, pero con fundamento. Yo quiero que sepáis que esto es fundamental. Mirad, en mi casa se hacen, saben que es verdad lo que digo, 1000 prótesis de rodilla al año. Yo no sé si haremos 3 o 4 osteotomías. Y si las hacen, soy yo. Nadie ya, en 3 años va a necesitar esto, pues adelante.
Bueno, quiero decir que la osteotomía, sin embargo, yo siempre busco el eje normal de la rodilla. ¿Sabéis que ahora en la cirugía robótica, viejo, los de ahora no saben abrir una rodilla, pero por artroscopia hacen lo que tú y yo hacíamos abriendo? No olvides esto. Pero ahora con la cirugía robótica, tú garantizas, fijaros lo que estoy diciendo, la dimensión, dimensionas, posicionas, normoalineas y la longitud. Que no es una broma, Ramón. No, no. Quiere decir, que yo te ponga a ti una prótesis y que sepas que la longitud de esa cadera va a ser igual que la otra. Que además, y voy a contar un pequeño secreto, mirad, el hospital de traumatología que no tiene reingresos de luxaciones de cadera es porque no opera caderas. Se reluxan caderas en todos los hospitales del mundo. No he dicho el 20%, pero un 2-3% se luxan las caderas. Y en la urgencia de los hospitales de hoy es la lumbalgia, el omnipresente dolor de espalda, el omnipresente dolor de espalda de tercera edad, es la luxación. Estoy persiguiendo, solo llevamos con el MACO 34 prótesis de cadera, de rodilla llevamos 1,100 y pico. Bueno, de los 34 ninguno se ha reluxado y lo estoy persiguiendo. ¿Y por qué eso? Porque cuando tú estás con el robot, tú no pones esto así, ni así, ni así. Es el que te dice cuando está bien, ya puedes hacerlo. La profundidad de la zona triturada y extraída, la dimensión, el posicionamiento. Yo no estoy defendiendo, porque yo hago lo otro, hoy he hecho una de las otras, así mañana haremos una con mi amigo. Pero quiero deciros que te queda un regusto de que está normoalineada, que está normoposicionada y que no hay acortamiento. Es decir, la cirugía robótica hoy se come las osteotomías casi seguro. No se hace osteotomía en la mayoría de los centros del mundo. ¿Qué tiene que ver el robot con la osteotomía? Pues que el robot te va a dar una cirugía más cómoda y más fácil. Oye, y con menos resultados. Un Da Vinci hace 40 años, me lo meten en Deseus y a las dos horas o lo sacan o lo tiro por la ventana. Por una puta mierda, coño. Y si no saben operar, que no operen. Escúchame, coño. El Da Vinci ha solucionado a mí, los bajos. Yo tengo las Bellas Artes 5 años, soy premio nacional de escultura. Y mi ídolo es Leonardo Da Vinci. Pero el puto Da Vinci este me cagaba la vida. Pero a ver, un momento, si yo hablo de osteotomías, estamos hablando en el deporte, ¿eh? No digo hacer osteotomías a un señor de 68 años. Claro. Ya le pongo una prótesis. Pues sí, sí, pero sí. La osteotomía en chavales de 35 años, de 32, de 28, de 48 años, que no les va a durar 3 años, les va a durar 15, 20. Yo he hecho osteotomías con tu padre para descanse. ¿Eh? Y coño, duraban 30 años, siguen durando. Yo creo, a ver, un momento, no, no. Estamos hablando en el deporte, no en el viejo de, como yo, que se llame de esto, ya me trae la prótesis, sin Da Vinci, sino un tío que la sepa meter, porque no me fío del robot. El robot no te da la sensación de estabilidad. Tú pones una prótesis y se coge el arroyo, ¿eh? Está estable, vale, perfecto. Pues que diga lo que quiera el Da Vinci. Si con lo que tú sabes te ayudan esos tres factores, pues ya no que normoalineación, normoposición y normodimensión, te lo ganas, te lo digo yo. No, me voy con lo que ovejas. Tú sabes que lo haces muy doctor bien, Ripoll. Te añade tres seguridades. Venga. Doctor Ripoll. Para terciar, ¿eh? Bueno, terciar. Voy a animarle también. ¿Qué? Para terciar entre vosotros, tú. Vamos a ver. Tú, José María, eres un superdotado. No, no, no. Sí, no. Pues un superdotado de la visión espacial y esto se ha admitido durante décadas, generaciones y todo el mundo. Pintas a dos manos, esculpes, no sé lo que haces tú, ¿eh? Pero, ovejas. Desde luego, has tenido una visión espacial siempre que yo confieso que no he llegado a comprender. ¿Por qué? A veces es tan genial tu osteotomía desrotatoria que a mí me ha costado esto horas y horas poder medianamente atisbarlo.
Entonces, yo soy partidario de osteotomías en las indicaciones de las osteotomías y soy partidario de las prótesis en las indicaciones de las prótesis, como Pedro y como todos nosotros. Lo que pasa es que Pedro habla de temas, de técnicas que en medicina es importante que sean reproductibles. Las técnicas que tú has hecho, yo cuando te veía a ti operar, digo, nunca lograré esto de la rodilla, voy a buscarme otro trabajo, porque yo esto no lo voy a poder hacer. De verdad, te lo digo sinceramente. Bueno, tú lo operas muy bien. Bueno, yo te he visto a ti operar, he visto a Smiley, he visto unos cuantos. Lo que Pedro, que también ha sido un extraordinario médico y cirujano, habla, yo creo, en defensa, si es que le hace falta, de la cirugía robótica, es de la reproductibilidad, que en medicina es muy importante, que una cosa sea reproductible. Cierto. Pero en resumidas cuentas, creo que los cuatro, ahora falta por hablar Ramón, bueno, que veremos a ver si nos sacas alguna otra cuestión. Pero bueno, lo quiero decir, en resumidas cuentas, creo que todos estamos de acuerdo en que la osteotomía tiene unas indicaciones, y obviamente, que es lo que ha querido decir Pedro, las prótesis, otras, muy distintas. Claro, en deportistas las prótesis, pues, hombre, más complicado, pero Pedro ha hecho una extrapolación de la anécdota a la categoría. No es que tú necesites que yo te haga una exégesis aquí porque estás presente, ¿eh? Como en la película de Woody Allen, esta que están hablando en la cola y estaba el tío que lo había hecho ahí. Entonces te digo, pero creo un poco interpretar que esto más o menos va por ahí. José María es una persona que tiene una visión espacial que yo no he conocido, pero esto es para él. Y nosotros hablamos, en este caso, de una cirugía reproductible con una serie de métodos objetivos que puedes hacer. No sé qué opinas tú, Ramón. Sácame de esta. Bueno, me parece muy bien lo que has dicho. Yo creo que son dos pequeños conceptos. Uno, lo que decía José María, de la osteotomía en el deportista. ¿Eh? Porque incluso en el futbolista, él sabe muy bien que una osteotomía de una rodilla, una tibia vara, hay que andar con mucho cuidado porque hacer una osteotomía, si no la haces muy ajustada, aquel futbolista no jugará en primera división, jugará en segunda. Esto un paso. Luego, la osteotomía en persona adulta, y ahora voy a explicar un episodio nacional que me explicó un compañero, que voy a decir el nombre, se llama Philip Lovenhofer, hombre que un buen día me lo encuentro en Glasgow. Oye, Philip, ¿cómo es que no te veo en los congresos ya nacionales, internacionales? Dice, es que yo ahora, Ramón, ya no hago artroscopias, yo solo me dedico a hacer osteotomías. Digo, hombre, ¿y esto da para tanto? Dice, hago osteotomías femorales, tibiales, donde sea. Dice, en Alemania hay mucha costumbre que tienes 55, 60 años, pues te duele la rodilla, ponte una prótesis. Y esto en España creo que también pasa. Se usa mucho la prótesis. Yo creo que se usa y se abusa. Y él me dijo, en Alemania hemos hecho un estudio en una patología muy similar y a uno le ha tocado la osteotomía y en otro le ha tocado la prótesis. Y como el gobierno alemán, pues aunque el marco en aquel momento era muy durillo, pues miran la economía, dijeron que el resultado a un follow-up X de años, que no recuerdo cuándo me dijo, habían visto que había sacado mejor resultado global la osteotomía que la prótesis. Menos complicaciones, menos medicación como antiálgicos y antiinflamatorios, mucho más práctica y más económica, y que la gente en Alemania estaba girando un poco a favor de la osteotomía en vez de la prótesis. Porque, y aquí en España vemos que hay muchas personas adultas que no les gusta la prótesis, porque yo soy viudo o soy viuda y estoy solo, sola, ¿cómo iré a comprar? Yo no puedo. O sea, piden
tratamientos un poco milagrosos, un poco que sean poco agresivos, pero que puedan, aunque sea con un bastoncito, andar. Hay de todo en la viña del Señor. Pero hay mucha gente que les pasa esto, que les da miedo, a 70, 80 años, les da miedo una prótesis. A ver, porque, estoy de acuerdo. No les da miedo, oye, es que yo pues he tenido una arritmia, yo estoy tomando una medicación hipotensora, que se me desequilibro, que si soy diabético. Y, o sea, creo que como médicos tenemos que mirar no solamente la parte técnica, la parte quirúrgica, sino que hay que ver también qué precisa aquel paciente. Yo creo que hay que hacerles un tratamiento a la carta y no se puede generalizar, porque creo que los deportistas todos tienen unas expectativas diferentes. Hay un deportista que le puede decir, oye, mira, con esta rodilla no te la juegues más. Pero una gran mayoría dice, oiga, hágame lo que quiera, póngame lo que quiera, pero yo lo que quiero es jugar. Y yo, cuando termine mi carrera, que me faltan 2-3 años, entonces me pondré la prótesis, la osteotomía, lo que quiera. Esto hoy en día lo vemos, no sé, sí. Yo lo veo mucho esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pasa que José María, cada vez que se nombra la osteotomía, hace así, ¿no? Y yo haría así. Es decir, oye, todos ¿sí? los grandes cirujanos que los ha habido, que yo conozco, han tenido un problema grave en una osteotomía, un problema vascular. Un momento, que voy a terminar. Claro, esto hace que las osteotomías se les tenga miedo. Hay un importante número de cirujanos que cuando hacen una osteotomía dicen... Y cuando hacen una prótesis que cortan toda la tibia. Pero, bueno, mira, ver, si hay algunos, ahora, perdón, yo un momento. Creo que las, termino, que las osteotomías no cierran la puerta a la prótesis. No, claro. Si está bien hecha. Evidentemente. Que la estrategia del médico es prolongar la vida y la de las articulaciones de los hígados, de los riñones, como si esto fuera una casquería. Y que si una persona puede estar unos años de su vida, por lo menos por mi formación clásica, con una solución biológica y puede esperar cómodamente. Yo, la pregunta para la prótesis siempre es la misma. Miro la radiografía, miro todo. Pero le pregunto, oiga, ¿usted puede hacer una vida relativamente normal? Y este es el y de la cuestión. Ahí está el... Porque la osteoartritis está ahí. Si usted puede hacer una vida normal con esta osteoartritis, oiga, pínchese hialurónico, que yo también tengo que volver a casa, pínchese lo yo que no quiera. Somos pacientes nosotros, no tengo hialurónico. Yo, de todas maneras, si hay alguno que mañana quiere perder una hora y media, aquí hay una hora y media de todo lo que se puede hacer en osteotomías, en el deporte, en rodilla, para mañana por la mañana. Están todos invitados, si me aguantan. Pero realmente yo defendía esta osteotomía en aquellos casos de deportista con lesiones degenerativas. El viejo, como yo, pues que le ponga la prótesis o hialurónico o agua bendita. Es decir, no hago ninguna batalla de esto. Prefiero una buena prótesis que una mala osteotomía. Bueno, está claro. Mirad, la calidad de vida que da una prótesis, para mí no he entendido todavía cómo Charlie no fue premio Nobel. No lo he entendido nunca, y lo digo en todos sitios. Ese ha hecho más por la humanidad, tanto como el de la penicilina. La cantidad de millones que hay en el mundo con prótesis, esa es una de las hazañas mayor del siglo XX, que fue el siglo XX. Yo estoy hablando del edado, no edadismo, que es otra cosa. No entro en edadismo, sino el edado. El edado... Para darle calidad de vida solo le queda la prótesis, os lo digo yo. Y yo soy de los muy defensores de osteotomía. Te digo que la única que se hace en casa las hago yo. Pero oye, bueno, pero hoy en día ya la gente quiere calidad de vida y calidad de vida te la da hoy la prótesis. La prótesis para mí es uno de los grandes avances del siglo XX. Pero la osteotomía no se puede plantear en las letras. Porque luego ponen uno una pata artificial y corre y se creen que eso no es regenerar, eso es una prótesis. Pero bueno. Bueno, tendremos que, fijaros, os lo he dicho, tenemos previsto 50 minutos, llevamos 65, o sea, 15 más, pero es que estaríamos una hora, ¿eh?
Y nos quedaría vamos. Corto, ¿eh? ¿Es verdad o no? Ya nos vamos, ya nos vamos. Nos vamos. Espera, ya nos echan. No, hombre, no, espera, espera. ¿A qué habéis disfrutado? Yo mucho. ¿Eh? Yo no, me digo bomba. Yo, ¿eh? Una masterclass, ¿eh? Yo no. Bueno, pues nada, oye, yo, doctor Vilarrubias, doctor Guillén, doctor Cugat, doctor Ripoll. Muchas gracias. ¿Cómo me alegra, ¿no? Oye, María. Venga, va. Dos a cuatro. Bueno, ha sido un lujo. Hemos estado circulando por los cielos y ahora volvemos a aterrizar a la tierra. Pero ahí hay mucha historia en esa foto de la traumatología, ¿eh? Mucha historia. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias. Está en forma.